¿Otro vídeo de YouTube prometiéndote que vas a aprender dibujo anatómico? No, pero sí. ¡Hola a todas y a todos, artistas! Soy J.S. Linares y voy a pasar la intro rápido porque si no YouTube me penaliza. Me hunde los vídeos en la más triste miseria porque hago intros demasiado largas, se ve. En fin, que en este vídeo te voy a enseñar a hacer dibujo, este dibujo dicho anatómico, pero realmente no es dibujo anatómico per se, ya que los recursos que voy a enseñarte para encajar un cuerpo masculino y femenino son más bien geométricos más que anatómicos. Ya que de todos los sistemas de simplificación de los cuerpos que hay un cojón, he encontrado uno que creo que tiene un equilibrio bastante óptimo entre lo que sería la simplificación y al mismo tiempo ese flow, esa fluidez en sus formas para que no sea algo a lo mejor tan robótico y poco natural que a veces se percibe en ciertas simplificaciones. Así que sin más, vamos al lío. Hoy no vas a aprender dibujo anatómico, aprenderás geometría. No, pero no, es broma, aprenderás a dibujar un cuerpo como Dios manda. Pero antes de comenzar, este vídeo está patrocinado, sí, está patrocinado por mí. Porque todo lo que vas a aprender en este vídeo y en todos los que tengo en mi canal se complementan de maravilla con mi curso. Tengo un curso de pago online donde muestro toda mi metodología, especialmente centrada en lo que es dibujo y pintura digital. Pero es método, no es que ahí te enseñe a dibujar ni nada, simplemente allí te enseño en profundidad todos los procesos, tanto de encarar el boceto, tanto en línea como en mancha, y después cómo afronto el color, y te enseño diferentes técnicas sobre cómo robar paletas de color, cómo configurarlas, cómo aplicarlas sobre un boceto. En fin, que el curso está muy bien, pero lo importante no es esto, es que pronto voy a incluir 3 nuevas clases, porque es un curso que constantemente se está renovando. Y el tema es que este va a ser el último mes que lo vas a poder encontrar por 49,90€, porque voy a añadir más contenido. Estoy preparando 3 nuevas clases que para todos aquellos que ya han comprado el curso, estas van a ser totalmente gratuitas. Pero los que no se hayan comprado el curso, al incluir estas 3 nuevas clases, el curso se va a encarecer, obviamente. Y estas 3 nuevas clases van a ir sobre cómo generar thumbnails para vuestras comisiones, una nueva técnica de pintado digital y varias técnicas y recursos sobre el acabado de una obra. Así que nada, publicidad hecha, vamos al lío. Muy bien, pues lo primero que tenemos que ver para entender lo que es esto de la anatomía estructural es que precisamente no estamos hablando de anatomía. Y dejadme que os explique. Y es lo siguiente, y es que vamos a tomar de referencia lo que es un modelo simplificado del cuerpo humano. Hay muchos, ¿vale? Hay muchos, pero nosotros vamos a utilizar, o al menos en mi caso es el que más me ha funcionado, es este de aquí, ¿vale? No es que me lo haya inventado yo, es un modelo que ya existe. Como os digo, hay muchos diferentes, de hecho os voy a poner por aquí como unos cuantos. Pero este, para mí, resume muy bien lo que sería la anatomía a nivel estructural, porque juega con unas partes que son no tan rígidas. Algunos modelos para mí son excesivamente rígidos y le quitan esa plasticidad que a veces el cuerpo necesita. Y vamos a utilizar, por un lado, vamos a tener que tener este modelo, como digo. En este caso he hecho el de hombre y mujer, aunque cuando a medida que vayamos explorando veremos que lo que son sus partes en sí son muy parecidas, las diferencias son ligeramente sutiles y normalmente también va muy asociado a una cierta idealización, tanto por el lado de los cuerpos femeninos como por los masculinos. No es como que nos aferramos a veces a ciertos clichés, pero sí, por ejemplo, tomásemos este cuerpo, así a vista general parecería como de hombre, pero también podría ser perfectamente el cuerpo de una mujer atlética. Simplemente es que no tiene esos atributos femeninos tan acentuados o tan, como digo yo, idealizados que a veces hacemos, ¿no? Pero bueno, para entendernos, en el dibujo a veces hay que utilizar a nuestro favor esos clichés visuales, ¿vale? Sin enrollarme más, que por un lado vamos a tener nuestro modelo simplificado para tenerlo de referencia para nuestro propio modelo hasta que lo incorpores de manera más rutinaria, y luego lo vamos a acompañar siempre de una referencia evidentemente real. Como siempre digo, no hay mejor modelo, mejor referencia que la vida real. Ya siempre digo que referenciarte de otros dibujos, a no ser que ya tengas una muy buena base, no te va a servir de nada para aprender.
Como siempre digo, aquí en estos vídeos sirven para aprender, para que tú comprendas cómo funcionan estos mecanismos. Pero yo, por ejemplo, cuando yo dibujo, no es que haga estos muñecos para luego encima hacer el dibujo tal cual, sino que paso por ellos muy por encima. Pero porque yo esto ya lo tengo incorporado, ya sé cómo funcionan todas estas partes por separado y las sé atacar de un modo mucho más fresco, mucho más directo. Y bla, 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 no quiero enrollarme. Ahora lo que vamos a ver en esta primera parte del vídeo es a desglosar justamente este modelo simplificado para que entendáis cómo funcionan cada una de sus partes. Es muy importante que hayáis visto el vídeo en el que hablo, en el de Aprende a dibujar de una maldita vez, el número 1, donde explico este concepto, el concepto de unificar formas. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una forma aquí más o menos ovoide y tenemos otra, por ejemplo, aquí, aunque sea de un modo distinto, para poder unificarlas en una sola pieza que esté unida. Ahora lo he hecho así un poco a la prisa, pero se entiende el concepto, ¿no? Utilizar dos formas y que al juntarlas creen una nueva forma. Y esto lo digo porque en estos modelos así simplificados, la mayoría de sus formas principales constan de una primera forma geométrica bastante básica a la cual se le tiene que adherir o quitar a ciertos espacios. Así que si hace falta, haz un pequeño repaso a esa lección de ese vídeo, que mira, te lo dejaré por aquí y así ya lo tienes. En fin, vamos al lío. Muy bien, aquí vamos. Genial, pues para empezar vamos a atacar estos modelos simplificados y comenzaremos por la cabeza. Los vamos a armar de arriba hasta abajo y si bien ya tengo un vídeo que también te voy a dejar por aquí en el que cuento de un modo más profundo todo lo que es la construcción del rostro, aquí vamos a hacer una pequeña simplificación de cómo armar un rostro, ya sea de hombre o mujer, en este caso es bastante indistinto, pero sus pasos son los siguientes. Simplemente vamos a hacer una esfera, ¿vale? Más o menos, tampoco tiene que ser perfecta, de hecho vamos a tomar diferentes modelos. Mira, una la vamos a hacer un poco más chata, la otra la vamos a hacer un poco más redondeada, una un tanto más alargada, ya que no hay una bóveda craneal siempre idénticas las unas de las otras. Así, con estos tres modelos tenemos suficiente. Y simplemente a esta bóveda craneal le vamos a añadir la máscara, ¿vale? Lo que sería el rostro en sí. Esto estamos hablando de la parte de lo que vendría a ser la parte craneal, esta de aquí. Y esto es tan sencillo como simplemente trazar una pequeña línea por aquí delante donde marquemos la parte media del rostro y le añadimos como si de una máscara se tratase, como si fuese una máscara estas de carnaval. Y ya tenemos, simplemente unificamos estos dos puntos. Un segundo, que quito esto. No, esto no. Esto. Quitamos estos puntos de aquí y ahora ya tenemos un rostro de un modo bastante simple, pero que nos puede ya servir para utilizarlo dentro de este modelo simplificado. Y luego, una vez ya tenemos armado esto, simplemente aquí donde vendría el espacio de los ojos, hacemos una pequeña oquedad, y aquí la he hecho un tanto exagerada, pero para que se entienda, que es donde irían situados los ojos. Aquí también la podemos apreciar, es donde se une la parte de donde termina la ceja y donde empieza la mejilla, hay esta pequeña oquedad hacia adentro, por eso aquí también puse esa parte así como ensombrecida, para que se entienda volumétricamente lo que pasa. Así que de esta manera tendríamos de un modo más o menos fácil y funcional la construcción de esta cabeza. Una cosa que también me gustaría recalcar es que si bien estos modelos que yo he hecho especialmente para este vídeo, los he hecho un poco más a detalle y un poco más curados a nivel de línea, no es con el espíritu con el que hay que ir a trabajar. No tenéis que ir a buscar un resultado pulido, sino más bien algo para entender. Porque realmente pienso que muchas veces la gente se pierde en querer hacer cosas como muy bellas y muy estéticas, y eso normalmente está bien, pero lo primero es sentar esas bases, y las bases se encuentran mucho más en el trazo, con un trazo mucho más ligero, mucho más sucio, mucho más ensuciar el papel para comprender, para que tu cerebro entienda cómo funciona bien
estos mecanismos. Dicho esto, vamos a por lo siguiente. ¡Rayos! Es más difícil de lo que creí. Ahora os voy a enseñar cómo se construye esa caja torácica, o al menos cómo yo la percibo y la construyo de un modo simplificado. Por un lado, vamos a hacer una especie de ovoide, ¿vale? Que esto sería todo lo que sería la construcción de las costillas. No hace falta, o sea, que sea de un modo concreto, del mismo modo que he dicho con el cráneo, que puede haber variantes. Con las costillas pasa lo mismo, dependerá mucho de la constitución que le queramos dar a nuestro personaje. Puede ser más equilibrada como esta, a lo mejor puede ser un poco más vertical, así como esta, o a lo mejor, quién sabe, si el personaje es excesivamente delgado, pues también se podría hacer una caja torácica mucho más estrecha. Pero lo que sí que tiene que tener todas en común es que aquí, en su base, vamos a hacer como una reserva, ¿vale? Como un espacio, así, así, así y así. Y esto es el espacio que queda justo aquí debajo del esternón, ¿vale? Esta zona sería el esternón, de aquí saldrían todas las costillas, pero claro, esto es absurdo tenerlo en la cabeza porque ahora estamos haciendo una estructura muy básica, simplemente para entender proporcionalmente cómo funciona el cuerpo humano. Entrar en detalles, o sea, que tú, por ejemplo, sepas o dibujarle a los personajes, por ejemplo, el serrato, que esto es algo como que todos los personajes que están como tope mamados se les ve, o a mucha gente le gusta como poner ahí el serrato o dibujarlo, eso no hace que tu dibujo sea anatómicamente mejor ejecutado. Estos modelos, por ejemplo, a pesar de ser muy sencillos y de que realmente no tengan nada anatómicamente profundo, porque todo simplemente son formas muy geométricas, bastante básicas, pero en conjunto funcionan muy bien, o sea, entiendes perfectamente cuál es cada parte del cuerpo. Pues esto es lo que tenemos que buscar. El rollo es, hacemos este ovoide y le quitamos una parte. Le quitamos esta parte y representaría que por dentro está hueco este espacio. Por eso siempre digo que hay que repasar bastante el Aprende a dibujar de una maldita vez, el número 1, porque ahí todos estos conceptos de añadir espacios, quitarle espacios a los volúmenes, cuando eso se incorpora de manera real a tu dibujo, tienes el trabajo la mitad ya hecho. Y ahora le vamos a añadir todo lo que es, si esto sería el tórax, ahora le vamos a añadir todo lo que sería la parte de los pectorales. Al igual que el rostro, le vamos a buscar la mitad y desde el punto más alto, más o menos aquí, vamos a poner un pequeño hueco que es de donde representa que sale, pues, el cuello. Del cuello, esta de la base del cuello, van a salir las dos clavículas. Esto es para saber dónde termina, o sea, dónde termina la clavícula y empieza el hombro. Que aquí están marcados, que ahora os voy a también enseñar el porqué de que todas las partes que están marcadas en verdes tienen un propósito y las que están en blanco tienen otro. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando entendamos cómo funciona de manera general estos modelos. Y justo donde termina, simplemente le tiramos el pectoral hacia adelante. En este caso, tiramos aquí y aquí, aquí y aquí. Así y así. En algunos casos puede ser más exagerado, en otros no tanto. Y esto ya está comenzando a funcionar como un único espacio, pero aún hay más, porque vamos a tomar estas puntas de las clavículas que hemos hecho y las vamos a unificar por la parte de atrás, porque claro, todo este chaleco o peto, ¿vale? A mí me gusta llamarlo como si fuese una especie de peto, pero que llega solo hasta aquí. Va por delante, pero también se va por detrás. Y ahora vamos a ver cómo funciona justamente por esto, por la parte trasera. Así que lo juntamos todo con ese hueco, ¿vale? Por la parte trasera de ese hueco que hemos dejado para la salida del cuello. En algunos casos, ves, este que lo he hecho visto como una perspectiva un poco como desde abajo, pues se va a apreciar bastante poco, pero bueno, más o menos se comprende. Vale, ¿cómo funciona esto por la parte de atrás? La diferencia con la parte de atrás básicamente se ve en el hueco del centro. Si bien en la parte de delante es más, es como un corte mucho más recto, mucho más vertical, mucho más
incisivo, por la parte de atrás es un poco más amplio. Así que quedaría como una cosa, más o menos, así. Y luego, aquí tendríamos, no se vería porque quedaría por la parte de atrás, ya que el cuello saldría por la parte de adelante, pero aquí se tendría que, si viésemos a través de la materia, veríamos aquí el hueco del cuello que saldría hacia allí. Pero como no se ve, simplemente lo intuimos y ya está. Como por aquí saldrían estas clavículas, ¿vale? Pero, insisto, esto no se vería. Y simplemente, por detrás, unimos esto por aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y simplemente esta parte la borramos y queda unidas. Y evidentemente aquí dejaríamos el hueco, ya que esto está ligeramente ladeado. Dejaríamos un hueco, del mismo modo que aquí hay esto, todo esto se tiene que interpretar como si fuese una oquedad, ¿vale? De donde aquí va a salir, pues, el hombro. Así que, sin más, tenemos la parte de delante y la parte de atrás. La de delante simplemente vamos ahora a terminar de juntar esto con la parte de atrás. Estos huecos de donde van a salir las articulaciones que ahora estábamos justamente comentando. Mucho, mucho más tarde. Me he tomado el tiempo para poner ennegrecido todas las zonas que son oquedades para que se entienda más, porque a veces me ocurre que yo tengo tan asumido estos volúmenes que olvido que a lo mejor tú que lo estás viendo, a lo mejor no tienes una percepción tan clara de estos mismos. Y si bien estos torsos que hemos hecho ahora quizás podrían pertenecer más a ese arquetipo más masculino, ya que los pechos o el pectoral se percibe un tanto plano, aunque evidentemente hay chicas pues que a lo mejor no tienen tanta glándula mamaria. En el caso de una mujer, pues simplemente estaríamos delante de una sutil diferencia. El principio volumétrico sigue siendo el mismo. Sacaríamos las dos clavículas y en el caso de la mujer, en vez de bajar el pectoral de un modo más vertical, lo que vamos a hacer es proyectarlo hacia delante. Vamos a presuponer que hay esas glándulas mamarias, simplemente lo vamos a disparar un poco más hacia adelante y vamos a generar este volumen. Como podéis ver, no hace falta ni siquiera hacer las boobies, o sea, no hace falta, simplemente es saber que aquí hay mucho más espacio que no en el caso de un torso más masculino o con menos glándula mamaria. Este espacio entre parte más externa del pectoral y la caja torácica es más estrecho. En el caso, pues, de que haya pecho, pues simplemente es cuestión de tirarlo más para adelante. Imaginemos por un caso de que es de que estamos delante de un caso muy extremo, ¿no? De una glándula mamaria extrema. Pues vamos a diseñar esa caja torácica. La gravedad haría lo suyo, a no ser que estuviesen sujetas, pero vamos a presuponer que estamos delante de un modelo al natural. Esta distancia que se genera entre la caja torácica y la punta más externa del pectoral o el pecho, pues simplemente es algo más exagerada. Y ya está, simplemente vamos a sacar esto mucho más proyectado hacia adelante. Evidentemente, al haber toda esta masa, se comería parte, no sería como aquí, que quedaría por encima de la zona del esternón, sino que aquí, pues, evidentemente, por volumen, estaría ocupando dicho espacio, y chimpum, en este caso, pues ya lo tendríamos. Haríamos aquí el pequeño hueco para poner luego las articulaciones, de aquí saldrían los hombros y ya luego pues pondríamos otras cosas, pero aquí tendríamos un ejemplo de cómo volumétricamente situaríamos pues unos buenos senos, una chica pues con unos senos prominentes. Funcionan genial a nivel volumétrico, es como que tiene mucho más control, ya que las formas excesivamente redondeadas muchas veces son ambiguas. En fin, caja torácica solucionada. Vamos a por lo siguiente, y esto ya es muy fácil, vamos a por esos brazos. Uy, ¡debo ser persistente! Para los brazos es terriblemente sencillo, ¿vale? Simplemente lo vamos a dividir en tres partes, ya que voy a incluir también las manos en esta visión. No voy a hacer las manos de manera muy profunda, sino que las voy a hacer para que sean funcionales en vista, como lo podemos ver ahora, en vista general de un cuerpo, ¿vale? Luego ya si la mano la tienes que hacer con más detalle,
Sugiero, diríamos, otro tipo de enfoque de modelo, pero en este caso, que son vistas generales de personajes así como a cuerpo completo, no podemos hacer tampoco manos excesivamente detalladas, simplemente las tenemos que situar de un modo funcional y se acabó. Así que vamos a rápidamente a ver cómo se construye el brazo. En este caso es obvio, no hay diferencia alguna entre hombre y mujer, ¿vale? O sea, estructuralmente es lo mismo. Y simplemente vamos a tener, pues, por aquí la zona del bíceps, tríceps, ¿vale? Toda esta zona de aquí, del brazo per se, es un maldito cilindro. Algo anda mal. Y ya está. O sea, no os coméis más la olla. Es simplemente un cilindro sin más. El hecho de solucionar el brazo con un simple cilindro, pues esto da muchas ventajas a la hora de situar, porque muchas veces veo en dibujos de gente, pues, que anatómicamente no tiene muy claro lo que está sucediendo ahí. No es por un tema principalmente que no sepa de anatomía, sino que no sabe cómo situar volúmenes en el espacio. Y el brazo, en este caso solucionado con un cilindro, es muy fácil de situarlo. Imaginaros que tenemos aquí, pues, una esfera. Y vamos a sacar, pues, como diferentes ejes para situar en estos ejes estos cilindros. ¿Esto en qué ayuda? Pues ayuda a que podemos generar volumétricamente y de manera espacial, podemos situar volúmenes más o menos complejos, como podría ser un brazo, pero ya le estamos dando una dirección, le estamos dando un volumen. Así es mucho más fácil situar de manera espacial al brazo, porque muchas veces nos encantamos en poner que si el bíceps, que si el tríceps, que si se vean bien los músculos y todas estas mamadas, y en el dibujo es mucho más importante, aunque sean formas muy simples, pero que estén en el espacio bien situadas, bien determinadas. Y el cilindro es algo tan fácil de situar de manera espacial. Imaginaros, lo típico que a veces cuesta mucho es un maldito cilindro. Y ya está. O sea, no os coméis más la olla. Es simplemente un cilindro. Era alguien, ¿no? De hacer un brazo que venga en escorzo, ¿no? Hacia la vista del espectador. Si tienes que hacer los músculos, que si el bíceps que viene por aquí, el tríceps que viene por allá, luego aquí delante, el puño, no sé qué, con toda la mano y tal. Y claro, yo, porque ya más o menos sé y puedo resolverlo de un modo fácil, ¿no? Un puño viniendo hacia cámara. Pero cuando uno es novato y aún no tiene una percepción volumétrica demasiado exacta, es mucho más fácil situar un simple cilindro en el espacio, dando a entender que este se dirige hacia el espectador, viene hacia aquí. Una eternidad más tarde. Como veis, si podemos solucionar lo que es un brazo con estas figuras geométricas mucho más simples y sencillas de asumir y construir dentro de un espacio, luego es un tema de conocimiento básico de anatomía, y ni siquiera tiene que ser muy profunda, para luego encima poner esos volúmenes de los músculos y toda la mandanga. Pero esencialmente lo tenemos que construir con figuras, nos lo tenemos que poner fácil. Es que la gente se quiere complicar la vida antes de tiempo. Es que olvídate de musculitos, olvídate de poner nalgotas, olvídate de poner pechotes, olvídate de todas estas mamadas y céntrate solo en estructura. Y ya está. En fin, que si el brazo lo solucionábamos con un simple cilindro, el antebrazo, que es lo que le sigue, lo vamos a solucionar con otro cilindro, pero... ¡Por favor, te lo pido, termina una jugadita! ¡Una! Ligeramente cónico. O sea que uno de los lados, en el que está, el que justamente le sigue al brazo, está ligeramente más ancho, más anchote, que donde termina. Y ya está. Y se acabó. Y vamos a terminar con la mano, que si bien este también ya tengo un vídeo donde hablo de cómo se construye la mano más a detalle, para un modelo de estas características así en vista más general, vamos a hacer una mano, ¿vale? La vamos a situar al final, por ejemplo, del antebrazo. Aquí vamos a utilizar la norma que yo llamo la norma del 3, ¿vale? Para que no os liéis, porque las manos yo sé que siempre son una jodienda y siempre acaban siendo un pozo de frustración. La vamos a simplificar con la norma del 3, ¿vale? Vamos a generar
y vamos a hacer una primera pieza, y esta la vamos a llamar el primer paso, que es el 1. Le vamos a hacer otra pieza, que le vamos a dar el atributo de 2, y le vamos a poner otra pieza, que es el atributo de 3. Que esto vendría a ser simplemente, o si ponéis la mano así, no sé si se aprecia, que tenemos 1, 2 y 3 ángulos, ¿vale? Aquí no vamos a fijarnos en los dedos ni nada, simplemente vamos a encarar esto como un plano, esto como otro y esto como otro plano. Y luego con la zona del pulgar, esta de aquí, vamos a utilizar exactamente el mismo recurso. La vamos a sacar a disparo desde aquí, le vamos a poner este atributo 2 y este es el atributo 3. Así que la mano la vamos a generar simplemente con este juego de planos. La podemos pues poner en diferentes situaciones. Tenemos aquí, vamos a poner uno, el otro plano que viene para adentro y el otro que viene más para adentro, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3 y aquí generamos el otro espacio, el 2, o sea, la parte de donde sale el pulgar y 3. Y ya está. Y esto sería una vista trasera, sería como una mano vista por aquí detrás. Es simplemente situar los volúmenes básicos de manera general. 1, 2 y 3. Siempre se repite este mismo patrón. Las manos son un gran ejemplo de por qué no es bueno complicarse la vida, o sea, e ir al detalle. Así que para el caso, esto ya nos vale. Muy bien, aquí vamos, aquí vamos. Vamos a por la zona de la cadera, la pelvis, y esta la vamos a solucionar de la siguiente manera. Esta también es la típica zona que crea un montón de confusión. En este caso sí que ya voy a utilizar o voy a integrar dentro de lo que es la explicación de esta zona lo que sería la parte de la pelvis, ¿vale? Que sería este triángulo de aquí, junto cómo funciona con la zona de la articulación que es de la cadera, que es esta zona de aquí, ¿vale? Ya que de manera conjunta se entiende bastante mejor. Para generar esto, ¿vale? Básicamente tenemos que pensar como partir de un punto como si fuese de una delta, ¿vale? O sea, un triángulo, ¿vale? Y vamos a generar esta zona, pero la vamos a extender un tanto por arriba, como una zona de como si fuese un bikini, ¿vale? Como si fuese un traje de baño. No sé si en Latinoamérica se llama bikini, aquí lo llamamos bikini. Estas oquedades, toda esta zona de dentro, se entiende que es hueco, ¿vale? Que es de donde van a salir las caderas. ¿Vale? En muchos tutoriales que yo había consumido en su tiempo, hacían mucho, esta zona la solucionaban unificándola toda. Y de alguna manera como que esto comprendía la zona, tanto de la zona del bikini como la de las caderas. Y se solucionaba con esta forma geométrica, que si bien resume de manera bastante eficiente lo que es esto, para mí creo que a la hora de aprender está un tanto incompleta y no la encuentro tan explicativa como esta que os traigo hoy aquí. Esa a mí es el que más me ayudó a comprender cómo funcionaba esto. Generamos esta oquedad aquí en medio y luego de estas oquedades sacamos la zona de las caderas, las sacamos de dentro. Estas, como podéis ver, son un ligero volumen en forma tanto triangular, pero ligeramente redondeada. Evidentemente aquí hay una clara diferencia entre hombres y mujeres, porque las caderas, ya que las caderas son un reservorio normalmente para las mujeres de grasa, lo cual tiende, es una tendencia, no significa esto que sea así en todos los casos, pero la tendencia es que estas caderas, en el caso de la mujer, serán un tanto más redondeadas, ya sean más voluptuosas o menos, pero tenderán a ser más redondeadas, y en el caso del hombre, una tendencia a ser un poco más rectas, ¿vale? Normalmente en el caso del hombre, también como atributo, esto suele ser un tanto más grueso, ¿vale? Suele ser un tanto más ancho, y en el caso de la mujer es un poco más fino, no hay tanta distancia, que en el caso del hombre sería un poco más grueso y en el caso de la mujer, como podéis ver, pues el pase es un poco más fino. Pero como digo,
Esto dependerá de cada caso. Lo importante es entender a nivel básico cómo funciona este espacio. Y luego tenemos la parte posterior, que es la parte de las nalgotas, que está... Se la dedico a Not. ¿Por qué él hate a las nalgas? Esta es una narrativa completamente falsa. Lo que no entienden es que no odio las nalgas. Odio sus nalgas. Todos sabemos que Not Pereira es un fan acérrimo de las nalgotas. ¿Y cómo se soluciona? Pues mirad, partimos de la misma forma de Delta. Le añadimos un poco más de grosor por la parte de arriba. Y si bien aquí, como antes habíamos dicho, saldrían las caderas, ¿vale? Si lo viésemos por la parte de delante, a detrás tenemos las nalgas. Y ahí simplemente hay que sacar de aquí, ¿vale? Una forma como esta. Así y así. Y luego situamos también las caderas de la misma manera. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo con esto? Es crear un doble espacio en el que por un lado hay la pierna y por el otro hay el glúteo, que en el fondo como volumen funciona como un conjunto. Pero aquí es bueno diferenciarlo porque luego se entiende mucho mejor cómo funcionan estas formas o estas rugosidades. Si lo ladeamos un poco, vale, voy a hacer este juego de planos. Partimos de esta forma de delta que iría tanto por delante como por detrás. De hecho, aquí se vería así. Todo esto, no quiero ensuciarlo mucho, pero todo esto es sería la parte interior. Por aquí saldría la otra pierna. Y luego aquí tendríamos esta zona de la nalga y aquí lo mismo. Y luego de aquí saldría la zona de la cadera. Y por aquí saldría, no sé, se vería a lo mejor poco, pero de aquí saldría otra parte de la cadera. De todas maneras, al final del vídeo, como voy a tomar fotos reales, referencias reales, y voy a generar estos modelos y lo vas a ver pues así, pues en directo y del tirón, te va a quedar todo esto mucho más claro. Sé que ahora como que va a parecer que se complica mucho la cosa, pero ya verás que luego, cuando lo encaras de manera general y tienes estos volúmenes bien asumidos, luego es mucho más fácil el encarar. Hay una regla en estos canales. Y es, nadie puede estar más nalgón que yo. Nadie. Ay, no más distracciones, debo volver a trabajar. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Sí, sí. Genial, pues vamos a por esa última parte de la construcción de nuestro modelo simplificado. Y del mismo modo que hemos hecho con los brazos, que lo hemos dividido como en tres partes y lo he explicado del tirón, pues con la pierna voy a hacer un poco lo mismo. Está compuesta simplemente pues, de estos tres, ¿no? Lo que sería la zona del fémur, la tibia y el peroné, y luego el pie. La construcción básica se parecería mucho realmente a lo que es el brazo en sí. Lo podemos simplificar como un cilindro, otro con una forma un tanto más cónica, que sería la zona de la tibia y el peroné, la del pie, que en sí también utiliza una construcción bastante parecida a la de la mano, con sus diferencias, pero también se basa en la regla del 3. La zona 1, ¿no? La base donde parte todo, ese talón como la segunda parte, y luego tendríamos la zona de los dedos, que la podemos simplificar de esta manera, como tercera parte. El tema de los pies, que da un poco para un vídeo aparte, y literalmente ya este ya lo hice, no tuvo mucha acogida, la verdad es que en visitas es bastante pobre, pero sí que explico de un modo más profundo lo que es la construcción del pie. Pero bueno, ahora aquí la vamos a tocar de un modo un tanto más ágil y rápida. Pero, si bien esta sería una simplificación dada un poco al extremo, ya sí que les podemos empezar a dar pues cierta sinuosidad o un tratamiento un tanto más específico, ya que para las piernas, al ser un tanto más grandes, hay que añadirle algo más, un poco más de detalle. Vamos a tomar de base ese mismo cilindro y cilindro cónico, pero le vamos a añadir a la parte superior, le añadimos un poco de base, la vamos a anchar un poco por arriba, la vamos también a anchar un tanto a la zona en las rodillas, de modo que en sí quedaría como un cilindro, pero con la parte central ligeramente hacia dentro. Por la parte de arriba sería simplemente porque suele ser un sitio donde hay un reservorio de grasa, tanto en hombres como en mujeres, evidentemente en mujeres esta zona suele
tener, ser un reservorio de grasa un tanto mayor que en el caso de los hombres, y esta parte central también la vamos a engrandecer porque aquí dentro está la articulación de la rodilla, y si la viésemos por delante o por detrás, esta zona de aquí haremos un poco una reserva del mismo modo que hicimos con la zona de la caja torácica. Vamos a quitar este espacio, ¿vale? Y la vamos a dejar libre. Lo tenemos que percibir como si fuese un disco con un eje en el medio, y en este eje, justamente por aquí, es donde vamos a partir con la zona de los gemelos, y por arriba hay el empalme con la parte superior de la pierna. Sí que es verdad que a mí, como la rodilla tiene ciertas angulaciones, no la hago siempre como un disco perfecto o esférico, sino que normalmente la proyecto un tanto hacia adelante, porque sí ya me ayuda un poco más volumétricamente a entender cómo funciona este espacio de la rodilla, y esta parte delantera sale un poco más pronunciada, y por lo contrario la parte trasera más redondeada, de modo que quedaría simplificado tal que así, por la parte de atrás mucho más plana, por la parte de delante mucho más angulosa. No me salió la palabra, pero venga, JS, ve al lío, que siempre te enrollas, y luego siempre hay los comentarios típicos de joder, es que hablas mucho, es que no sé qué. Bueno, tío, es mi estilo. Vale, pues en el caso de los gemelos haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, pues como con la zona del pectoral. Simplemente vamos a sacar de aquí un añadido en esta parte correspondiente, pues, a los gemelos, que obviamente pues serían dos músculos que quedarían por aquí, serían, si fuesen más biológicamente más exactos, serían redondeados, todo lo que quieras, pero como ahora lo único que nos interesa es situar de manera general estos volúmenes, pues aquí ya tenemos situado el gemelo, a la parte posterior, luego tendríamos pues la pierna. Y si esto fuese una vista, pues por delante en vez de por detrás, esto lo añadiríamos, pues si esto sería la rodilla, pues este volumen lo añadiríamos por aquí detrás, y ya está, simplemente se intuiría ligeramente. Y luego quedaría nuestro amigo el piesote, la patota. Como bien he dicho, pues tengo un vídeo entero hablando sobre cómo se construye el pie, pero del mismo modo que lo he dicho antes con la mano, si bien cuando tienes que hacer planos detalles pues tiene que estar como volumétricamente más definido todas sus partes y sus variantes, así visto de manera general, como podéis ver, simplemente se trata de diferenciarlo entre 1, 2 y 3, tres partes, ya está. Una correspondiente al talón, al empeine y los dedos, que los vamos a unificar. Yo normalmente los suelo separar entre el pulgar y el resto, los veo como simplemente una unidad, pero para afrontar bien esta estructura del pie, yo lo que hago es sacar una forma parecida, yo siempre digo, a pensar en pie, pensar en queso, y saco pues como una cuña de queso, funciona genial. A detrás de la cuña de queso se le añade el talón, y delante el volumen correspondiente a los dedos. Y ahora por último vamos a afrontar el tema de las articulaciones, que si bien el de la cadera ya lo hemos hecho, los otros se perciben de un modo pues muy simple, ¿no? Así que los vamos a ver de un modo muy rápido, y quizás con el que me voy a parar un poco más es en el correspondiente al abdomen. Pero el tip básico con el tema de las articulaciones son las partes que son más móviles y son un tanto más flexibles a la hora literalmente de afrontar a nivel de dibujo. Estas son zonas que, si bien en la vida real pues tienen cierta plasticidad y flexibilidad, actúan más como bloques, más rígidos. Si lo viésemos como bloques, en vez de estas formas más orgánicas que hemos hecho, imaginaros que esto son la cabeza, la caja torácica, la cadera, voy a cortar un poquito, y las piernas. Todas las zonas que son que actúan como joints, como zonas articulables, son zonas que se tienen que percibir como zonas blandas. O sea, si bien todo es blando, porque estamos hablando de carne, de cuerpo humano, todas estas zonas es bueno interiormente percibirlas como algo plástico. De hecho, podría ahora pararme a explicar un tanto más la zona esta del abdomen, pero creo que será mucho mejor que vayamos directamente a aplicar esto a un caso real, y así podéis ver cómo se construyen estos cuerpos anatómicamente bien estructurados y bien diseñados, sin entrar en mamadas que si músculos, tendones y historias de estas. Así que vamos
a la recta final para que podáis ver cómo se aplican estas estructuras anatómicas a un caso real. Y al final os voy a enseñar cómo con esos mismos modelos, sabiendo cómo estructurar esos cuerpos, los vamos a exagerar para estilizarnos a nuestro antojo. Y veréis cómo cuando tienes un dominio real sobre la estructura y sin necesidad de dominar la anatomía de manera profunda, se pueden crear ya personajes la hostia de guapos, y para lo que tú necesitas seguramente es más que suficiente. Y no solo eso, sino que cuando tú, si te nace la necesidad de profundizar más en lo que es el dibujo anatómico, puedes partir de este punto y expandirlo. No es un final, es solo un comienzo, pero es mucho mejor hacerlo desde aquí que no comenzar con anatomía profunda, que si articulaciones, huesos, músculos, porque eso requiere de un conocimiento que si algo tan simple como esto ya te cuesta, lo otro no te saldrá pues en la vida y será simplemente un pozo de frustración. En fin, que vamos a por esas prácticas. Algo de esto, casi listo. Ahora veamos qué bien se ve. Ok, pues ahora ya vamos a lo que sería la parte práctica en sí. Ahora ya sabemos cómo construir estos modelos simplificados y ahora cómo los vamos a utilizar junto, en este caso, a una foto de referencia para alzar de manera correcta nuestros dibujos anatómicos. Como ya he dicho antes, el objetivo no es ir a buscar un dibujo pulido y perfecto, sino más bien un entrenamiento para comprender, para hacerle entender a nuestro cerebro cómo estas formas geométricas básicas se unen e interactúan entre ellas para formar un cuerpo anatómicamente funcional. Como digo, vamos a hacer el mismo proceso que hemos venido haciendo desde el principio del vídeo, o sea, vamos a pasar por prácticamente los mismos puntos. Empezaremos situando la cabeza y a partir de ahí generaremos el cuerpo entero. De lo que van estas prácticas de manera esencial es de que no se trata de copiar lo que tenemos de imagen de referencia, porque yo siempre digo, copiar tal cual es una forma de calcar en diferido. Y esto no hace que entiendas realmente lo que son los volúmenes, las formas, de manera real. Esto, si siempre estás copiando, nunca vas a ser capaz tú mismo de generar algo genuino tuyo. Aquí de lo que se trata es de utilizar la referencia para entender e interpretar. Así que vamos a interpretar con estas formas básicas esta postura de esta chica bailarina, que es muy dinámica. También he elegido estas, y recomiendo elegir tus primeras veces, una postura que sea abierta, o sea, que las extremidades o partes del cuerpo no se crucen en unas entre otras, sino que sean posturas más bien abiertas las primeras veces, más que nada para no liarte, sino que siempre sean posturas donde las piernas o los brazos no se crucen, no intervengan en medio del cuerpo, o que no estén en un escorzo muy pronunciado. Ahora bien, si eres un dibujante un poco más experimentado, pues puedes jugar con poses un poco más complejas en ese sentido. Vamos a iniciar con ello. Sacaremos en primer lugar la cabeza, que como vemos, esta cabeza está totalmente perpendicular a la línea de suelo, o sea que vamos a extraer la bóveda craneal. Empezamos por la cabeza, tiramos el punto medio, generamos esa máscara justo delante, en este caso como está en perpendicular, por aquí baja un poquito, y luego aquí nos comemos un poco y ya tendríamos esta cabeza más o menos simplificada. Ahora lo siguiente sería la caja torácica, ¿vale? Que está más o menos en una posición como de 45 grados, más o menos tendríamos por aquí esta caja torácica. Las clavículas se irían hacia aquí y hacia allí, y hacia arriba, aquí y aquí, más o menos en esta inclinación. Y desde aquí sacaríamos la parte de los pechos, saldríamos así hacia arriba, limpiamos un poquito para que se vaya entendiendo todo. Genial, aquí generamos ese hueco del chaleco, por aquí detrás quedaría otro, pero evidentemente por el ángulo no se vería. Aquí vendría uno de los joints, o sea, el cuello, y así, más o menos.
Luego situaríamos la posición de los brazos, así dejaríamos toda la parte superior del cuerpo ya más o menos diseñada. La articulación del hombro, del deltoide. A pesar de que yo ya sabía que aquí habría la articulación y tendría que borrar lo que he hecho, me gusta interpretar que primero que haya este vaciado, a ver, sobre todo por enseñaros a vosotros el efecto, pero también a veces sirve para uno mismo, es como que te referencias, dices, vale, ahí hay un hueco, hay un agujero, pues lo hago, aunque luego tenga que borrarlo para meterle otra cosa. Y ahora aquí, este brazo se va ligeramente hacia atrás, así que con el cilindro, y lo vamos a empequeñecer un poquito, aquí lo ponemos, join, articulación, y luego este, lo tiramos hacia el eje. Vamos a exagerar un poco más el gesto. Lo importante no es sacar 100% el cuerpo tal cual, sino entender la dinámica de estas formas. Aquí la mano se situaría, lo que decíamos, las tres piezas. Una, dos, tres. Y aquí tendríamos la del pulgar. Una, dos. Y seguiría por aquí. Ahora iríamos a por el otro brazo. Este otro brazo, lo mismo, un cilindro. Se dispara un poco hacia el fondo. Del mismo modo que os he dicho antes lo de la caja torácica, con los brazos y las piernas sobre todo, porque claro, tenemos que entender, y a veces mucha gente cuando comienza a dibujar suele hacer los cuerpos que parecen como de jeroglifos, que parece que sean como pinturas egipcias, que solo tenga como dos dimensiones, porque cuesta mucho a veces interpretar esas profundidades. Y si hace falta, por ejemplo, que este brazo es obvio que se dispara un poco hacia el fondo, date el permiso, el lujo, de crear una interpretación incluso hiperexagerada, ¿ves? Como si hago este cilindro y creo esta perspectiva hacia el fondo, donde aquí esto está más alejado que esto, pero la puedes generar en paralelo para darte cuenta, para entenderlo, y luego una vez ya entiendes cómo funciona esta relación de espacios, la puedes aplicar en el dibujo. Como digo, cuando estamos estudiando, que este sería el caso, es mucho mejor pecar de exageración, o sea, exagerar el gesto, exagerar estas dinámicas, estas formas, que no quedarse corto. Porque muchas veces en la exageración se encuentran muchas más respuestas. Es como que si algo está mal, quedará mucho más obvio si está exagerado que no si es algo sutil y te va a costar mucho más de ver. Esto lo vamos a poner aquí, esta mano, la pieza esta sería la número 1, aquí tendríamos la número 2, la del pulgar, que se iría para adentro. 1, 2, 3, 1, 2, y la 3 quedaría por detrás. Aunque las cosas no salgan, como es el caso de esta mano, mentalmente es bueno situarla, ¿sabes? Es pensar, aquí hay una pieza, aquí hay dos, y la tercera se va hacia atrás. Ahora la parte superior del cuerpo más o menos ya la tenemos ligeramente encajada. Vamos a por la parte inferior. Vale, ahora vamos a situar la cadera, ¿vale? Que más o menos está en esta situación. La ponemos aquí. Hacemos así. Más o menos hace este juego. Tenemos el triángulo este que hemos dicho aquí delante. Luego aquí tendríamos un poco como está en tres cuartos. Algo de esta pieza la tenemos que dejar intuir por aquí. Así que la creamos, que se le ve un poco, se le vería un poquito de nalga. No te me enfades, no te me enfades. No me vengas a quitarle nalga a la chica, que es muy pequeñita. Mira. Ahora vamos a poner lo que serían la parte superior de la pierna, que la vamos a engarzar aquí. Como hemos dicho, en la parte superior y en la parte inferior se expanden ligeramente para dar esa forma como de reloj de arena. La zona del gemelo cierra un poco más el ángulo. Y ahora aquí ya situaríamos el pie. Lo haríamos bajar hasta aquí. Habría esa primera pieza. El talón que se intuiría por aquí detrás. Más o menos. Y chimpum. Más o menos hemos sacado la forma. Uy, de hecho me he dejado la parte del abdomen. Pues perfecto. Aquí ya tendríamos un cuerpo
en este caso un cuerpo femenino, bastante bien encajado. Nos hemos apoyado de estas formas simplificadas para sacar el modelo de una foto real, ¿vale? De esta chica bailando. Y bien, no es una copia exacta y hay algunos errores, pero lo importante y por lo que estamos aquí no es por sobrarnos ni hacer algo que sea exageradamente currado ni nada, si simplemente lo único que pretendíamos con esto es entender, utilizar de referencia la foto junto a nuestro modelo de formas simplificadas para sacar nuestra propia interpretación. Y sí, sé lo que estarás pensando, sé, es que ya, porque te conozco, sé lo que estás pensando, yo sé que estás pensando, JS, esto es una mierda de boceto, esto qué demonios es, yo vine aquí a que me enseñaras lo chido, lo bueno, y he visto en la miniatura una cosa bien hecha, y yo te diré, tío, no, si piensas así, no has entendido nada, porque cuando tú aprendes a través de un boceto de mierda como este, estilizarlo, hacerlo bonito, ¿vale? Es una cuestión de tiempo. Porque si no entiendes, y tú lo que quieres es buscar un resultado directamente como este, seguirás equivocándote una y otra y otra y otra vez. Pero es que no solo eso, sino que además, cuando entiendes, cuando comprendes de manera profunda cómo se construyen estos volúmenes básicos, hay otra cosa, otra ventaja, y es que conoces la meta, conoces cómo funciona de manera meta en lo que es el dibujo, conoces de manera profunda cómo funcionan esos volúmenes y puedes permitirte el lujo de hacer cosas como esta. Exageraciones, desproporcionar a propósito ciertas partes del cuerpo que, aunque no sean verosímiles, ya que son caricaturizadas, siguen teniendo una armonía estética. Sigues comprendiendo cómo funcionan de manera anatómica, aunque sean cosas que no se podrían sostener en la vida real, o sea, que son cartoonizadas, son exageradamente estilizadas. Y todo esto, todo ello pasa por hacer esta mierda de boceto que hemos estado haciendo ahora. Pero no por hacerlo, sino por comprenderlo. De ahí siempre la importancia que yo digo de entender los volúmenes básicos, de hacer estas representaciones tridimensionales, de entender cómo interpretar en un plano 2D, que es una hoja de papel, o en este caso nuestro canvas, nuestra hoja digital, y cómo interpretar esos volúmenes de manera tridimensional, hacer esas ilusiones ópticas, porque si no eres capaz de hacer algo como lo que estás viendo en pantalla, por más serratos que le dibujes, por más bíceps, por más venas, por más mamado que pongas a tu personaje, anatómicamente no se va a sostener de ninguna manera. En fin, espero que todo este tutorial, este pedazo de turra que siempre estoy dando, te haya funcionado, os haya ayudado. Y si es el caso, pues te agradecería muchísimo que dieras like al vídeo, te suscribieras y comentases, porque todo esto ayuda a que mis vídeos lleguen a un público mayor. Y últimamente realmente YouTube me está tratando un poquito mal. Así que si este contenido te ha ayudado y ha aportado algo de bueno a tu vida, pues no cuesta nada hacer feliz al Capi. Y como siempre digo, muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo. Se os quiere un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!